Le damos la bienvenida a José Alfonso Almora, periodista de Univisión Radio y Televisión desde Miami. Bienvenido, José Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación que me hacen a esta hora y por supuesto un placer compartir contigo y con tu vasta audiencia en toda Hispanoamérica. Así es, muchísimas gracias, José Alfonso. Bueno, el tema central, lo conversábamos desde ayer, es titular en los principales diarios del mundo y es, bueno, el curso de las elecciones en Estados Unidos a propósito del diagnóstico de COVID de Donald Trump. Y la primera pregunta, José Alfonso, es, ¿qué sabemos? ¿Cómo evoluciona Donald Trump? ¿Qué se sabe y qué no se sabe? Bueno, lo que se sabe hasta el momento es que el presidente, entre los medicamentos que está recibiendo, está el famoso Remdesivir, que aparenta ser un medicamento que ha dado resultado hasta ahora en el tratamiento de aquellos pacientes que han sido diagnosticados con el COVID. Hay que reconocer además que desafortunadamente el presidente se contagia ya 6 meses, 7 meses después que llega el COVID inesperadamente al mundo. Hoy día hay protocolos, hay más conocimiento por parte del personal médico y a eso se adiciona también una compañía que ha brindado de forma experimental lo que ellos hasta ahora han venido utilizando con otros pacientes, que reitero, de forma experimental, pero que los médicos del presidente han determinado que es positivo usarlo para él y así lo han estado haciendo al punto que se afirma que en horas de la tarde de hoy el presidente pudiese abandonar el hospital con destino a la Casa Blanca O sea, que le podrían dar nuevamente. de alta, darle el alta hoy lunes, según, pero ahora, según las informaciones que han aparecido en los medios, José Alfonso, pero la Casa Blanca, hay algunos analistas que están diciendo que la Casa Blanca ha emitido información contradictoria y confusa. Bueno, naturalmente no es una situación menor lo que se presentó tras el diagnóstico, pero en tu opinión, ¿cómo se ha manejado desde que trascendió la noticia que Donald Trump tenía COVID? ¿Cómo has visto tú el manejo desde la Casa Blanca? Una de las grandes interrogantes es cuándo y dónde pudo haber contraído el COVID o haber sido contagiado el presidente. Hay quienes afirman que esto pudo venir desde hace 2 semanas, el sábado este que pasó, no el anterior, durante la ceremonia de nominación de la candidata a la Corte Suprema, donde hay fotos en uno de los jardines de la Casa Blanca, que hay una cantidad de personas sin guardar distanciamiento alguno, sin la máscara puesta, lo cual ha sido sintomático y reiterativo en la mayor parte de los eventos presidenciales. Hay quienes piensan que ahí pudo ser una fuente de contagio, hay quienes piensan que pudo haber sido a través de una de sus más cercanas asistentes previo o durante o a la salida del debate, el primer debate presidencial. Lo cierto es que esta enfermedad tiene una sintomatología que demora algunos días en incubar. La teoría de la Casa Blanca, no oficial, porque se ha manejado por diferentes funcionarios, es que pudo haber sido en esa ceremonia de nominación en los jardines de la Casa Blanca de la candidata a la Corte Suprema. Ahora, ¿cómo se ha manejado la situación? Hubo contradicción el sábado entre lo que decía por una parte el equipo médico y lo que decía el principal asesor de campaña del presidente Donald Trump y otro de sus más cercanos asesores también. Hay que reconocer que aquí en Estados Unidos hay unos derechos de confidencialidad, aunque se trate del presidente de los Estados Unidos, de confidencialidad con respecto a los pronósticos médicos y al estado de salud. Hay cosas que nunca van a ser divulgadas, ni porque sea el presidente, ni porque sea ningún ciudadano, porque para eso es muy estricto acá, hay una línea muy fina Sí, en el claro. caso del presidente entre lo que es récord público por tratar del presidente de los Estados Unidos y lo que se trata es su vida privada y los récords de confidencialidad sobre el estado del paciente. Y ahí quizás es donde está la clave. El presidente ha estado tuiteando hoy toda la mañana, pidiendo que voten bajo ciertos puntos que él considera claves en su campaña, como el aborto, como el sistema de salud, un nuevo sistema de salud, mejor al Obamacare que él tanto ha criticado. Han sido más de una veintena de Twitter muy temprano hoy en la mañana, lo que parece demostrar que sí, por supuesto, que está lúcido, que está bien. Ayer lo vimos y todo parece indicar que va camino a una recuperación. Los médicos, los que están cuestionando, médicos que yo he entrevistado esta mañana,
¿Es este regreso tan rápido a la Casa Blanca? Quizás piensan que debió o debe mantenerse en el hospital unos días más. Sí, y justamente el sábado, ¿no? Que fue su traslado al hospital militar, ¿no? Algunos analistas también decían, José Alfonso, bueno, se decía que fue una visita preventiva, pero de allí se levantaron las alertas, como muy bien tú has dicho, todo parece indicar que está en franca recuperación, según las informaciones que ha trascendido, un poco reafirmando lo que tú nos has dicho. Ahora, José Alfonso, ¿y los efectos que pueda tener este diagnóstico de COVID en la campaña presidencial? Hay gente que dice que lo pueden inhabilitar si su estado de salud no mejora o digamos, empeora, y puede ser inhabilitado. ¿Eso es posible? Esta mañana yo estaba conversando con un abogado constitucionalista. Mira, para una inhabilitación del presidente, eso sería muy poco probable. Primeramente porque el presidente mentalmente está perfectamente bien. Ya la mayor parte, ya las boletas, tanto ausentes como todo el sistema electoral, está totalmente planificado y además se encuentra en la calle. Ya de hecho, yo personalmente recibí lo que le llaman aquí una boleta ausente, que tú votas por correo, ya yo la recibo, la llevas personalmente. No parece probable. Eso está planteado jurídico y legalmente en Estados Unidos, pero este no es el caso. Ahora sí me gustaría acotar a algo que dijiste hace unos minutos muy acertadamente. El viernes, y esto responde a por qué el presidente fue llevado al hospital, hubo dos situaciones en las que la oxigenación en sangre del presidente bajó de los 94 y después de los 93. Entonces ya esas son cifras que inmediatamente hay que trasladar a un hospital al paciente. Por eso fue que fue llevado al hospital Walter Reed el viernes en la tarde. Los niveles de oxigenación bajaron muchísimo y quisieron tenerlo mejor en un hospital bajo una supervisión mucho más especial que la que tenía en la Casa Blanca. Te reitero, inhabilitar al presidente, eso no está planteado. La salud del presidente evoluciona, y hay que reconocer también que está el vicepresidente, que es la figura ejecutiva que sustituiría temporalmente al presidente ante cualquier situación. Pero mentalmente, mientras el presidente mentalmente esté bien y pueda tomar decisiones en medio de su convalecencia, no, eso no está planteado por el momento. Pero sí, José Alfonso, sí, también había leído información relacionada con no es viable el camino de inhabilitar a Donald Trump. Ahora, estamos a casi un mes de las elecciones presidenciales, el próximo 3 de noviembre, le recordamos a nuestra audiencia. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, lo que sí es cierto, hay una certeza, reina la incertidumbre frente al escenario que está planteado hoy. Y hay algunos analistas, y quería tu opinión y consideración sobre eso, y dicen, ¿se puede posponer las elecciones en Estados Unidos frente al escenario que está planteado hoy? ¿Qué dices tú? No, bueno, más importante de lo que yo pueda decir, yo los analistas que consulto, ¿sí? tampoco está planteado. A ver, el único escenario, no está planteado, reitero, y Dios quiera que no, es un deceso del presidente. Un deceso, exacto. El presidente desapareciera físicamente, eso no está planteado. Bueno, hay una posibilidad como cualquier ser humano, todo puede suceder, pero no. Esto es un hecho inédito. Inédito. En la historia contemporánea. En la historia contemporánea de Estados Unidos, porque no se trata, como muy acertadamente has dicho, que se enferme un presidente de los Estados Unidos. No, es que se enferma a 30 días de una campaña electoral. Correcto. De una elección presidencial. Correcto. Entonces, claro, aquí lo que sí puede haber variantes, por ejemplo, el debate del próximo 15 de octubre aquí en Miami, ¿no? ¿En qué condiciones se va a realizar? Ahora, conociendo al presidente Donald Trump, yo sí creo que ese debate va a tener lugar, porque ya quizás él esté fuera de los 10 días de todo este proceso. Mira, aplazar las elecciones tampoco. Tendría que ser una desaparición física del señor presidente, Dios quiera que eso no ocurra, que evolucione, pero eso no está tampoco planteado. Ya en ese caso sí hay mecanismos jurídicos y constitucionales donde entra a jugar el vicepresidente, donde entran a jugar la presidenta de la Cámara, la señora Nancy Pelosi. Habría que ir a un nuevo proceso, pero eso se ve muy lejano y te diría objetivamente imposible. Y quiera Dios que así sea, porque sería
una situación muy traumática para Estados Unidos y la situación en que estamos actualmente. Sí, resumiendo lo dicho hasta ahora, verá que agradecemos en nombre de todo el venezolano hoy tu opinión y tus consideraciones importantes desde Miami, un periodista informado y fogueado en el área. Muchísimas gracias, José Alfonso. Y cómo hablemos sobre la reacción de el aspirante demócrata, de Joe Biden, frente desde el viernes, ¿no? Que dio un giro, que ya lo hemos descrito. Hablemos sobre la reacción. Le deseó pronta recuperación a Donald Trump y se hizo la prueba de COVID, porque el día del debate tenía COVID, en principio, a Donald Trump, ¿correcto? No se sabe, exacto. Ahí esa es la gran incógnita. Si llega al debate con el COVID, producto de lo que te decía, la ceremonia, sí, de nominación, sí, de la jueza a la Corte Suprema, o lo adquirió camino al debate, en el debate o fuera del debate. De hecho, se me olvidaba acotarte que hay una serie de funcionarios, incluyendo senadores, que han estado en contacto con el presidente y que han sido contagiados. ¿En qué momento? Ahora hay que hacer un rastreo muy minucioso de esa situación. Pero lo que me pregunta sobre el candidato demócrata Joe Biden, sí, que hoy está en Miami precisamente, tiene contacto con la comunidad haitiana, cubano-americana, y en la noche va a tener un foro abierto al aire libre a orillas de la bahía de Miami. El candidato, bueno, lo primero que ha hecho, lo lógico y gentil, es desearle salud al presidente, a pesar de los encuentros que tuvieron muy desagradables durante el debate, a pesar que el presidente, y eso ha tenido mucho rechazo, le recordó a su hijo muerto y demás. Pero yo creo que todo esto trasciende la política, el partido, y esto va al interés nacional. Y una cosa que ha hecho Joe Biden, la campaña ha decidido, y él ha decidido retirar los anuncios ofensivos al presidente, o sea, los anuncios fuertes al presidente Donald Trump durante este periodo. A lo mejor regresan, algunos no lo han quitado, porque tú que conoces los medios sabes a veces que en programación demora, pero esa ha sido una decisión que a mí me parece inteligente y que demuestra que por encima de la situación política, por encima de las diferencias, tiene que haber cierto nivel entre los dos, tanto entre el señor Biden como entre el señor presidente Donald Trump. Y ojalá que así sea por el bien del país. Por el bien del país, porque José Alfonso, lo del debate, te digo, eso fue un caos. Realmente, cuando terminó la transmisión, yo me quedé, debo confesarte, impactado del nivel de la narrativa que allí se manejó. No es lo que se espera de un debate en un país de primer mundo y con el liderazgo que sin lugar a dudas tiene Estados Unidos. No es lo que uno espera y es muy lamentable. Es muy lamentable. Hay una realidad que ya tú lo señalabas en una respuesta, José Alfonso, y es que estas elecciones presidenciales de Estados Unidos son inéditas. Incluso hay algunos que se atreven a decir que no hay antecedente alguno, es algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Me gustaría explicarle a la audiencia por qué esta situación, en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos, son sin precedentes. Primero lo del COVID y el diagnóstico de un candidato, por ejemplo. Y yo creo que también la opinión pública está muy polarizada entre un sector que amenaza, que no amenaza, pero sí infunde temores como parte de una campaña con la posibilidad de la llegada de un socialismo al estilo ruso, al estilo venezolano, cubano, un socialismo, un comunismo a Estados Unidos. Esa ha sido parte de una campaña de intimidación con base o no. Yo no voy a ponerme a juzgar eso ahora. El país está polarizado de ambas partes. Hay una polarización y un fanatismo demócrata y un fanatismo y una polarización republicana. En todo esto irrumpen los hechos que han ocurrido de violencia policial con ciudadanos afroamericanos, que también han sido muy manipulados porque no se ha tratado por parte de la prensa de la misma forma los hechos donde ciudadanos afroamericanos han asesinado, y las cifras lo dicen, por parte del FBI, a gran cantidad de personas de la raza blanca, y eso no se ha tocado. Y también está muy marcado esto por la personalidad del presidente, que es un presidente atípico, único, un presidente que no es político de formación. Entonces a veces él funciona, y eso le llevó al éxito, por cierto, de llegar a la Casa Blanca, porque no es el político, es el empresario que dice lo que piensa, lo que siente. A veces pienso que él
considera que está en una reunión de CEOs de su compañía, Así y es. no es así, el país no se maneja así. Pero es su personalidad y le da resultados, y eso por... Bueno, básicamente esta campaña es atípica, entre otras cosas, porque encontramos un país polarizado, tanto por parte de los demócratas, los republicanos, todos los incidentes de abuso policial por parte de algunos sectores de la policía, que no han sido tratados equitativamente por parte de la prensa, también hay que decirlo, pero todo esto ha sido un caldo de cultivo para incentivar las pasiones políticas y sobre todo estamos también... con un presidente que es diferente a los demás. Donald Trump no es un político. Donald Trump es un hombre que viene de la vida empresarial, acostumbrado a decir lo que piensa, lo que siente, y eso que es muy satisfactorio para él en cuanto a la aceptación por grandes sectores de este país, también se convierte en un problema porque no es políticamente correcto. Y eso, pues hay gente que le gusta, y por eso es que esta campaña es diferente, porque él llega a un debate, por ejemplo, y dice lo que piensa, interrumpe cuando él quiere, quizás pensando que está en una reunión de su compañía con los CEOs y la política no se maneja así. Sin embargo, hay que reconocer que le da resultado. Le da resultado y crea, aún con la propia prensa, le crea combustible para la generación de información. Y hay un sector en el país que, aunque no simpatizan en muchas cosas con él, pero ven en eso un grado de sinceridad por parte del presidente que les agrada. Por eso es que esta campaña es muy diferente, por supuesto. Sí, es una campaña diferente. José Alfonso, lo siguiente, me parece interesante cuando señalabas sobre la polarización en Estados Unidos. Hay un voto que hay el voto indeciso, ¿no? Porque aquí el bipartidismo o Joe Biden o Donald Trump, pero leía justamente ayer sobre el voto indeciso y también el voto hispano. ¿Qué podemos decir? Bueno, el voto indeciso, que se habla de un 10%, un poco más, ese es el que trata hoy de conquistar Joe Biden aquí en el sur de la Florida y que por supuesto los republicanos también lo están haciendo y el presidente. Ya aquí cada cual tiene tomada su decisión. Los demócratas saben por quién van a votar, los republicanos también. Ya el voto indeciso yo creo que se va haciendo cada vez más estrecho el porcentaje de indecisos. Va a determinar, por supuesto. Pero sin lugar a dudas, acuérdate que aquí como hay un voto popular y un voto electoral, un candidato puede ganar el voto popular, el numérico, pero el electoral por cada estado, pues no ganarlo. Y ahí es donde está la gran interrogante. Por ejemplo, los 29 votos electorales de la Florida son importantes, por eso cada candidato trata de hacer la campaña más o mayor posible en el estado de la Florida y en otros estados determinantes. Las encuestas... Mira, yo no me guío por las encuestas porque cuando Hillary Clinton enfrentó a Donald Trump en el 2016, pues todas las encuestas indicaban una victoria de Hillary Clinton. Sin embargo, no fue así. Yo creo que hoy día también las tendencias son diferentes. El público tiende a decirte una cosa y después hace otra. Yo, con el mayor respeto, las encuestas están dando hoy 14 puntos de diferencia a favor de Joe Biden. Yo no sé hasta qué punto eso puede reflejar o no la realidad. La mayor encuesta es el día de las elecciones y vamos a Así ver es. que sean unas elecciones que marquen una diferencia sustancial para que un recuento no se convierta en un centro de conflictividad política aquí en este país. Sí, y otra pregunta, José Alfonso, y es la visita hoy a Miami de Joe Biden. ¿Qué se espera de esa visita? ¿Dónde va a estar? Va a estar en el centro de actividades, bueno, ya ha estado, a esta hora ya en el centro de Sí, actividades de la comunidad correcto. haitiana, después va a estar en la pequeña Habana reunido con sectores demócratas cubanoamericanos. El voto cubanoamericano todo parece indicar mayoritariamente que sigue beneficiando a Donald Trump, sin lugar a dudas. Y después va a estar ya en unas horas en un centro que está junto a la bahía, muy hermoso, un museo al aire libre, y ahí va a estar en un foro abierto que va a televisar una de las principales cadenas de televisión anglosajonas aquí a nivel nacional. Y ya después creo que se va a otra área de la Florida también. Están haciendo mucho énfasis en la Florida porque es importante para ellos ganarla. ¿Sabes qué, José Alfonso? A mí me ha resultado, por decirlo, indignante. Ha sido víctima de ataque, ya estamos por terminar, ha sido víctima de ataque por la edad, Joe Biden.
Tú que estás allá en Estados Unidos, en Miami, ¿es objeto de comentarios, debate, el tema de la edad? Sí, claro. Joe Biden tenía una respuesta muy buena hace unos meses cuando le preguntaron y dijo, bueno, el expresidente Ronald Reagan también llegó a la presidencia con ya 70 y pico largos años. O sea, mira, él demostró en el debate que está lúcido, que está, ha habido errores, es una persona que se ve gastada por los años. La diferencia de edad con Donald Trump son 4 o 5 años, pero sin lugar a dudas se ve gastado, un hombre también que ha pasado por una serie de situaciones. Hombre, claro que es válida la preocupación, porque ¿qué pasa si a la edad de Joe Biden, 4 años más, hay un problema de salud serio? No es un primer periodo, es un segundo, aunque él va a un primer periodo, él no va a ir a un segundo periodo seguramente. Pero siempre esas preocupaciones son válidas. Ahora, que se usen de una forma escarnada para atacarlo virulentamente, yo creo que eso ya entra en el marco del irrespeto, no solo a él, a las personas de avanzada edad también, que tienen capacidad para hacer muchas cosas todavía. O sea que sí, la preocupación es válida. Ahora, el enfoque sobre esa preocupación es lo que a mí me parece que a veces es un poco irritante, porque cae en la irrespetuosidad. Muchísimas gracias, José Alfonso, por haber compartido con nosotros, colega de Univisión Radio y Televisión desde Miami. Ha sido un gusto conversar contigo. Tratemos de hacer contacto ya la próxima semana para ver cómo ha evolucionado esto. Porque estoy a la orden. Lo que sí es cierto es que hay incertidumbre. Eso es una certeza que tenemos, reina la incertidumbre. Estoy a la orden, con mucho gusto. Me avisan con tiempo y conversamos. Y estamos aquí. Muchas gracias a todos ustedes y al venezolano. Gracias. Gracias. Hasta luego.